Callejero es una fundación que inició sus labores rescatando animales en estado de vulnerabilidad. En todo el trayecto pues que tuvimos rescatando animales, logramos rescatar más de 180, haciendo una recuperación, pues un proceso completo. El proceso consistía en rescatarlo, llevarlo al veterinario, identificar pues como todas sus enfermedades, hacer el proceso de recuperación, pues depende de la edad, esterilizarlo y ya entregarlo en adopción. Followed after me, I'm wading through the crumbling ashes, scattered remnants of a thousand trees. Cuando rescatábamos, hacíamos un proceso de adopción. Cada que daba un perro en adopción iba, entre comillas, perfeccionando la técnica para darlos en adopción. Primero porque cada vez que pasaba el tiempo y íbamos dando perros en adopción, cada vez se hacía más difícil hacer un seguimiento súper súper exhaustivo a cada perro que entregábamos. Entonces, lo primero es que intentamos entregarlo en las mejores condiciones posibles y esterilizado. Eso era pues una de las cosas más importantes para nosotros, porque es una manera de controlar a largo plazo la sobrepoblación, de controlar la reproducción de los perros, y se controla pues en el momento de la cirugía, se controla de manera inmediata, sino que ya a largo plazo es que se ven los resultados. Pero todos esos años rescatando, nosotros no podíamos pues asegurarnos de que todos los perros que rescatáramos pudieran ser parte de una familia. Ya debido como a que los gastos cada vez se incrementaban más, porque estos perros que rescatamos y nunca los dimos en adopción, entonces ya los asumimos como responsabilidad nuestra. Empezamos como a pensar realmente en soluciones proactivas, estudiando a lo largo de este tiempo la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos en los países subdesarrollados. Y eso se debe a muchas, son muchas las causas que llevan a eso. Pero una de las causas más importantes es, primero, la cultura. Pues eso sí es pues innegable. Incluso por las mismas oportunidades que se les dan a los humanos, se ve reflejado las oportunidades que se le dan a los perros. Entre mejores oportunidades tienen los humanos, los animales son mejor tratados. Entre menos oportunidades tienen los humanos, los animales son más vulnerados, ¿cierto? Entonces, estudiando pues como todas esas causas, nos dimos cuenta que una de las mejores labores que podríamos hacer nosotros es esterilizar. Aunque nosotros sabemos que hay pilares pues grandes como para poder combatir la sobrepoblación, y es la esterilización, la educación de la sociedad y la legislación. Si estos tres pilares se pudieran unir, yo creo que a futuro podríamos lograr controlar toda esa problemática de perros y gatos en Colombia. Y ya el proceso de adopción, yo creé el formulario, yo lo fui perfeccionando en la marcha, cada vez sacaba preguntas, metía preguntas, pues sí, eso fue como un trabajo muy juicioso que hice a lo largo de varios años,
que me permitió crear una herramienta para mí muy valiosa para poder estudiar las familias que querían ser candidatos a adopción. Están felices en las familias que los adoptaron. Ya como ahora no hacemos tanto esa labor, yo ayudo a algunos rescatistas, amigos míos, en ese proceso, porque a mí me parece una herramienta muy valiosa. Incluso fue de mucho estudio, le dedicamos mucho tiempo a eso, como para que ya la archivemos y ya no sirva para nada. Entonces estamos tratando como de aprovechar también esa herramienta para ayudarle a los amigos de nosotros a encontrarle buenas familias, por lo menos buenos candidatos. Yo pienso que finalmente las personas guardan muchas sorpresas. Y probablemente la herramienta sí nos ayude a hacer un filtro muy, muy bueno, pero al final de vez en cuando también surgen inconvenientes y cosas de esas, pero es una herramienta que nos ha ayudado mucho. Cancán Callejero no es un albergue, a pesar de que tenemos 16 perros aquí, más 13 allá. Bueno, también tenemos una nueva, pues no es una nueva sede, sino que tenemos una aliada en nuestra fundación que también tiene sus perros rescatados. Entonces obviamente ya nos consideramos como una familia, pues siempre contamos pues como con todos, pues todos los perros de todos nosotros y tratamos pues como de siempre involucrarlos a todos. Cuando nosotros empezamos a rescatar, incluso ni siquiera cuando estábamos rescatando, llegamos a tener 25 perros en algún momento, nunca nos consideramos albergue. Primero porque yo creo que el concepto de albergue o refugio en este país está ya muy tergiversado. Entonces evitamos que nos vean como un albergue. Primero por la calidad y las condiciones en las que tenemos a nuestros animales. Y segundo porque en realidad nosotros ya nos rescatamos y ya no somos hogar de paso. Entonces no es la labor, ya realmente no es la labor de Cancán. Cancán quiere marcar una diferencia muy grande tratando de esterilizar muchísimos animales. Esta labor pues hemos visto que es mucho más difícil porque conseguir recursos para esterilizar es mucho más complicado que conseguir recursos para salvar a un animal. Pero bueno, son obstáculos que hemos ido identificando, que hemos tratado de irles dando solución y que yo espero pues que logremos pues combatir como todos esos obstáculos que hemos venido pues como identificando y finalmente podamos consolidar este propósito de contribuir al control de la sobrepoblación en Colombia. Realmente la mayor parte de los recursos sale del trabajo de nosotros. Pues yo trabajo, yo soy independiente, mi esposo también. Entonces nosotros sostenemos a nuestros animales. Elena, la de la otra sede, también sostiene a sus animales y Sara también sostiene a sus animales. Cuando nosotros hacíamos la labor de rescate,
y teníamos casos donde teníamos, pues necesitábamos muchos recursos para poder salvar un animal, siempre recurríamos a buscar donaciones, a recolectar fondos y realmente, pues incluso aprovecho el espacio para agradecer a todas las personas que nos siguen porque hemos tenido seguidores muy fieles que siempre nos han colaborado, que siempre han estado ahí ayudándonos, que siempre nos daban como esa esperanza de que nunca estábamos solos. Pues como el proceso de recuperación siempre ha estado apoyado con donaciones. Aunque a veces no son 100%, al 100%, nosotros siempre. Siempre, siempre cubrimos lo demás, pues, pero para nosotros la prioridad, siempre que rescatábamos un animal, era salvarlo, pues, y tenerlo ya, pues, como el mejor animal del mundo. Ya ahora ha sido un poquito más difícil, pues, como el propósito de nosotros, pues, cumplir el propósito, porque recolectar fondos para esterilizaciones es muy difícil. Pues no sé qué pasa, pues no sé. Yo a veces pienso que es que porque de pronto no hay una historia conmovedora que contar antes de. Uno encuentra esas historias cuando va a esos lugares a esterilizar, que se da cuenta de las historias, no solamente de los perros, sino también de las familias, de las comunidades. Pero antes de no hay una historia que contar más. Que queremos controlar ese problema de sobrepoblación y que al controlarlo se va a acabar el maltrato, se va a acabar el abandono. Pero eso ha sido difícil, pues ha sido difícil como que las personas acepten que es una solución mucho más proactiva que rescatar los animales, porque pues es que al esterilizarlos pero bueno, es la tarea que tenemos y es el reto que nos propusimos y pues yo espero que lo podamos lograr. Ya hasta ahora, pues la primera jornada de esterilización que hicimos fue en el 2016, fue de 66 animales en San Francisco, en el Chocó. En 2017, con la Alianza de Raya, fuimos a Carmen de Atrato en Chocó y fueron 258 animales. Y en 2018, con la alianza de la Fundación Entrópica del Amazonas y una ayuda particular de la señora Marta Buitrago, que ella pues realmente fue como la que hizo posible esa jornada, logramos esterilizar 204 animales en el Amazonas. Al ver las condiciones de los perros en el Amazonas, queremos volver porque es un lugar que lo necesita mucho. Pues en realidad es, pues ellos piden a gritos ayudas. Ha sido como muy difícil todo ese proceso, pero bueno, cada día vamos inventándonos nuevas ideas, vamos a ver qué pasa. Pues la adopción es una de las herramientas más valiosas que tienen las personas y a la mano. Pues porque yo entiendo, porque nosotros lo hemos vivido mucho, que rescatar un animal y hacer un trabajo integral con el rescate de un animal es difícil. Eso requiere tiempo, dinero, espacio,
ganas, entrega, pues un montón de factores que yo entiendo que muchas personas no lo pueden hacer porque trabajan todo el día en una empresa o porque simplemente esa no es su vocación, ¿cierto? Este trabajo realmente es de vocación. Entonces la adopción es una herramienta que cualquier persona, pues con eso, solamente con ese acto, cualquier persona puede ayudar y mucho. Le está cambiando la vida a un animal que no tenía posibilidades, que no tenía unas buenas oportunidades. Entonces el llamado es a que adopten, si tienen mascota que la esterilicen, si quieren una mascota, por favor piensen primero buscarla a través de la adopción. Nosotros obviamente no promovemos ni la compra ni la venta de animales, porque eso es una problemática que influye directamente en todos estos inconvenientes que está sufriendo Colombia por el abandono de animales. Ya ahora se abandonan animales de raza, los criollos, pues si se abandonan animales por los que la gente ha pagado, pues imagínense lo que pasa con los criollos. Entonces, de verdad, yo pienso pues que la adopción es un acto de compasión y de responsabilidad, porque no simplemente es que, ay, sí, yo adopté al animal, pero ¿cómo lo tienes? Pues es un acto de responsabilidad también. Y yo creo que incluso uno se apega más a los animales rescatados, porque hay un vínculo emocional que te conectó con él. El de un animal comprado se logra, pues, se crea de una manera diferente. Pero el vínculo de un animal rescatado con uno es diferente. Pues yo estoy segura que es diferente. No sé, yo creo que es fácil de entender. Uno se apega a ellos. Hay perros que estuvieron incluso por más de un año en adopción. Les buscábamos casa, los publicábamos y nunca encontraron hogar. Esos perros eran felices acá. Esos perros nos amaban, nosotros aprendimos a amarlos. Yo creo que ellos se vuelven parte de uno. Entonces, después de, yo a veces pensaba, este perro lleva un año, si aparece alguien hoy, ¿yo qué hago? Llorar, llorar y llorar y llorar su partida, pero lo entregaría. Pero ya como que llegaba un momento en que decíamos, no, listo, ya no insistamos más, porque a veces eso sentíamos como que nos predisponíamos. Como es que no lo amo tanto, no lo acaricio tanto, no le entrego tanto de mí porque sé que se va a ir, pero nunca se fue. Entonces era como negarle un amor que podíamos darle. Y ahora, pues es que ahora hay perros que llevan con nosotros 6, 7 años. Ahí, pues la más jovencita es la Pulgui. Ella en septiembre cumple 2 años con nosotros. Pero entonces, pues no, pues ya no es una opción, porque ya esta es la familia de ellos. Ya tuvieron la oportunidad de ser parte de otra familia, pero no se dio. Ya nosotros hemos invertido demasiado en ellos, tanto económicamente como emocionalmente. Y creo que sacarlos de este lugar, incluso yo lo considero maltrato animal, pues porque es como si yo lo estuviera abandonando. Ellos ya están acostumbrados, yo a él no le puedo explicar, mira, es que tú estabas en un hogar de paso y ahora vas a encontrar una familia. No, para ellos esta es su familia, incluso es su familia desde el día del rescate. Por eso intentamos como recuperarlos lo más rápido posible y poder que salieran lo más rápido posible para que no se acostumbraran tanto como a este ambiente. Pero no, ya los que están, asumimos la responsabilidad y eso ya es la familia de nosotros.
multiespecie. Nosotros no tenemos hijos, pero yo creo que todo este trabajo que hemos tenido con los perros lo veo como una vocación. Identificamos nuestra vocación hace varios años, seguimos nuestros instintos y ahora yo pienso que por algo no tuvimos hijos, pues teníamos otra misión en la vida, no era precisamente esa. Tenemos una familia diferente, tenemos horarios diferentes, rutinas diferentes. Esto es una familia diferente, pero es una familia igual, es muy bonita, la disfrutamos también mucho, tratamos de que todo funcione pues como súper bien, pues como día a día, aunque tenemos obstáculos, ya no podemos tener vacaciones, si mi esposo sale yo me quedo en la casa, si yo salgo mi esposo se queda en la casa, y procuramos que los perros nunca se queden solos, primero porque pues sinceramente nos da miedo, estamos en una vereda tranquila, con buenos vecinos, pero nos da miedo que de pronto en nuestra ausencia pase algo. Y segundo, porque nosotros también tratamos de que ellos sean buenos ciudadanos y que no perjudiquen a las demás personas. Mientras estamos acá podemos controlar que no hagan tanto ruido, pues, y cosas así. Esto fue creado con amor. Nosotros hemos tenido muchos inconvenientes en el camino, por la parte económica, pero seguimos trabajando con amor. Los proyectos que seguimos haciendo los seguimos planeando con amor. Yo solamente pues, me gustaría cerrar como invitando a todas las personas que quisieran apoyar la causa, pero no lo pueden hacer directamente, que donen a las fundaciones, que donen a esas personas que se metieron en el cuento, que están trabajando en ello y que quieren, que realmente están soñando un país mejor para los animales. Entonces yo los invito a que donen, a que busquen como esa fundación que les toca el corazón o ese proyecto que les alumbra los ojitos, y que se acerquen, los conozcan, se nutran como de la labor que ellos hacen y decidan ayudarles económicamente, porque nosotros realmente nos sostenemos es por eso, por las donaciones. Parte el corazón en mil pedazos. La muerte, pues en esta labor, la muerte es un compañero inseparable. Me acordé de Salmo.